Damos información, vamos con el plano político, porque el presidente de la República, Francisco Sagasti, ha llegado hace algunos minutos a la base de Masamari. Lo había anunciado desde más temprano que estaba llegando hasta este punto para participar de todo lo que es la investigación también en torno a esta matanza terrible ocurrida en el Brain el último domingo, donde fueron asesinados pues 16 personas, entre ellas 4 niños. Así que vamos de inmediato con las declaraciones del presidente de la República. Junto el señor general Astudillo y también del subjefe general de la policía. Nos han informado la situación actual, nos han informado cómo ha sido este hecho en la práctica, que ya conocen todos ustedes. Nos han informado también las medidas que se están tomando para evitar que esto vuelva a suceder y además de eso para aniquilar y castigar a quienes han perpetrado este acto de barbarismo, porque no puede tener otra expresión. Tengan por seguro que esto no quedará impune y que las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales están trabajando conjuntamente para proteger a toda la ciudadanía en esta zona. Pero no nos quedamos allí. Además de las operaciones de apoyo, ayuda humanitaria y apoyo al desarrollo que hacen las Fuerzas Armadas, también hemos estado coordinando entre el Ministerio de Transportes y el gobernador regional de Ayacucho para realizar algunas obras viales que permitirán que los programas de desarrollo alternativo que se tienen programados para esta región tengan un mayor éxito. El problema es que los caminos son muchas veces intransitables y los agricultores no pueden sacar los productos como cacao, como café, como frutas hacia los mercados. Y por lo tanto se dedican al cultivo de hoja de coca, a veces bajo amenaza de los terroristas. Que quede muy claro de que el gobierno de transición y emergencia está trabajando firmemente, con energía, para reprimir cualquier intento de este tipo. Y también tengan la total y absoluta seguridad de que el proceso electoral que se realizará el 6 de junio no tendrá ningún problema ni ninguna manera de poder interrumpir el curso normal de nuestra democracia. Confiamos en la policía y las Fuerzas Armadas para proteger a todos los centros de votación. Por lo tanto, los insto a votar, los insto a pensar claramente sus opciones y acudir al puesto de votación que les toque, al local de votación que les toque el 6 de junio. Y termino simplemente recalcando de que esta masacre, esta barbarie, no quedará impune. Muchas gracias y hasta pronto.